amiguitos, volvimos, ¿cómo están? Yo no sé si al final nos odian por qué, por incumplidos o por no ser constantes, pero bueno, igual siempre volvemos, tenga por seguro que siempre volvemos. Acá estamos, que es lo importante. Eso siempre. Of course. ¿Qué más, Gorio, vieron o no? ¿Qué cuenta? Contando cuentos, érase una vez, ¿no? Así empiezan esas fábulas de antaño. Sí, digamos que la intro clásica siempre era así para generar esa recordación en los niños, ¿no? Aunque, bueno, no todos los cuentos eran dirigidos a niños, pero digamos, eso lo vamos a ver con el tema de hoy. Muy interesante, por cierto. Claramente. Continuando con esos paralelismos, continuando con esos análisis que hacemos sobre productos de la cultura popular, que nosotros siempre justificamos como que son súper interesantes para evaluar y para hacer un paralelismo con nuestra realidad, pero que al final eso es un eufemismo para únicamente hablar de cosas que nos gustan mucho, pues bueno, ahí va. El día de hoy le toca al videojuego llamado The Wolf Among Us, del famosísimo y súper, súper excelso estudio Telltale Games. Telltale Games, sí, hablo como el orto, pero bueno. Con la papa en la boca. Ya. Pero la gente me entiende. Aquí está, entonces espero que les guste. ¿Algo que decir antes de empezar, señor Enrique? No, pues vamos a tratar de, como siempre, darles un contexto como para que entiendan lo que sucede alrededor del juego y por qué llama tanto la atención y por qué es como tan vital como para hacer este análisis y esos paralelismos que tanto hacemos siempre. Y nos gusta tanto. Por ejemplo, yo creo que es fundamental empezar con el contexto estructural del juego y es el estilo del juego, ¿no? Es un juego, no, pues digamos que entran los géneros así muy populares, muy conocidos, que o es un shooter o es pelea o es algo así como de Silent claro, Hill lo que, o algo claro, así. Claro, lo que la gente RPG, cataloga como jueguitos, ¿no? O sea, sí, hay que tener claro que el videojuego hoy en día es otro mecanismo para contar historias. Y no muy complejo, güey, no muy complejo. Exacto, sí, porque justamente el gameplay funciona como otra forma más de interactuar con el espectador, en este caso con el que juega, con el que hace el rol, ¿no? Y se mete en el papel de, bueno, en este caso, el personaje principal de la historia. Pero terminando, porque no dijimos nada. Yo, o sea, no sé si el género es novela visual, pero yo lo conozco así. Que es un juego en el que... Interactiva. Lo que haces, novela sí, interactiva. Escoge. Exactamente. Uno escoge las decisiones y ya está. Y eso empieza a guiar la historia. Creo que lo podemos catalogar así. Y la gente seguro lo va a entender mucho de esa manera. Es justamente una novela que se va contando a través... pues de diferentes cinemáticas y de interacciones en diálogo que uno tiene como para elegir, ¿verdad? Que es como que lo llamativo que tiene Telltale Games, que es este tema de la elección de decisiones que pues después vamos a desglosar un poquito, que no es así como tan amplia como suena, pero que de todas maneras sí le da esa sensación como de que está uno tomando decisiones importantes y es muy personalizado en ese aspecto justamente por ese tema de la toma de decisiones. Es un género, digamos, que no es muy, lo que les decía, muy muy común. De hecho, o sea, digamos que hay mucha gente a la que le gusta, tiene muchos adeptos, pero no tantos como otros géneros más comunes, más del mainstream. Y de hecho yo soy de los primeros que debo reconocer que a mí ese tipo de juegos no me gustaban. Yo dije, qué vaina tan aburrida. Hay un amigo, una historia muy, muy clásica. Tenía un amigo que jugaba novelas visuales, pero esas son muy otaku, ¿no? Muy, muy de anime. Y dice, pues que lea esa mierda, qué vaina tan aburrida. Pero en Wolf Among Us no estoy diciendo que sea algo parecido, o sea, que sea igualito, pero sí tiene mucha similitud, porque al final pues la acción es la que se desencadena en las decisiones que usted toma. Y el juego me gustó tanto que a raíz de eso, uno, obviamente estoy esperando ansiosamente la salida del 2, que es el otro año. Dos, voy a jugar los de Batman, que me parecen chéveres, quizá los de Walking Dead también, del mismo estudio. Lo son. O sea, de hecho, yo no. Sí, de hecho jugué primero los de Walking Dead justamente porque en esa época... Porque es que tenemos que tener en cuenta que este videojuego ya está viejito, o sea... En 2013 exactamente. Y para situarnos en contexto, pues en esa época el tema de Walking Dead estaba como que en su
en su auge bastante fuerte, sí. Entonces, pues se explotó bastante la fórmula. Y Telltale agarró pues la narrativa esta de Walking Dead para ponerlo también en esta clase de videojuego. Y creo que ganó un juego, nominación a juego del año en esa época. Así que. El Wolf Among Us buena. La tuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no ganó, pero. Pero pues es que Telltale tenía mucha calidad. Telltale Games tenía mucha calidad. Pues de Batman se ven buenos, quiero jugarlos. Pero no me dejó terminar la idea y es que. A raíz de eso, quiero jugar, bueno, es un poco rosa. Hace mucho tiempo yo vi un anime que se llamaba Clannad y me pareció muy brutal, muy, 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 muy melancólico, la verdad. Muy de niña, si se quiere. ¿Cómo se llama? De forma despectiva, Clannad. Pero fue basado en una novela visual y como está en Steam, la voy a comprar por ahí la próxima semana. Cuando haya Black Friday, creo que sí, sí se fue re otaku, no mentiras. Sí, no, es que es un anime, bueno, literalmente es un anime que salió después de la novela visual. Entonces a raíz de lo que me pegó, digamos que emocionalmente Wolf Among Us, voy a jugar eso también, aparte de que también yo conozco el anime. Pero bueno, no nos enrollemos, ese es el estilo del juego ya, para que la gente vaya sabiendo. Esperen un segundo, se escucha el susurro de la noche, está lloviendo, qué bien, me encanta que llueva de noche. Qué lindo, sí, no hay como esa lluvia, ese sonido que tranquiliza. Creo que también es importante que la gente tenga como en mente, porque cuando uno dice videojuego, pues como que se imagina los polígonos, el 3D, ¿verdad? El estilo de la novela es muy comiquera, entonces es como que si uno estuviera leyendo un cómic animado, lo cual también le da como esa es bien llamativo esa forma de contar, porque es como si uno estuviera leyendo justamente un cómic, pero pues de manera interactiva, entonces puede uno interactuar. Es un cómic, ¿no? Wolf Among Us está basado en un cómic, en Fables. Exactamente, justamente creo que pasemos ahora al tema del contexto de la historia para precisamente situar a la gente en eso, ¿no? Es el cómic, el cómic Fable, que Fable creo que traduce fábulas, es una precuela, correcto. Y ya en el juego justamente estamos teniendo el personaje de el lobo feroz de la historia de Caperucita Roja. Big Wolf es un juego de palabras. Personaje principal, exactamente. Entonces, yo tengo entendido que el juego es la precuela, weón. No, la precuela son las historias, porque las historias en el cómic ya cuentan como toda la parte de cómo se instauraron en la ciudad de Nueva York, que es donde sucede la novela gráfica. No sé, yo tengo mis dudas. Quiero que apostemos acá en vivo y en directo. Creo que es una precuela. Creo yo que es una precuela. El juego es precuela. Sí, ya. Ja, gané. Sinopsis. The Wolf Among Us está situado en el año 1986, décadas antes de los eventos de la primera edición de Fables. I won, Gregory. Ok, ok. Un aplauso para el sujeto, entonces, porque... Pero sí, exacto. Yo no sé nada de Fables, pero ya comenzamos bien con Wolf Among Us como precuela. No, y que igual es bien llamativa toda esta historia de las historias de las fábulas, valga la redundancia. Digamos que se han situado y existen en la vida contemporánea y ahora les toca vivir una vida rutinaria en nuestro mundo moderno, en nuestra modernidad, ¿no? Tan tóxica y urbanísticamente caótica. De hecho, es que justamente lo que le da el tópico interesante a la historia. Exacto. Con esa premisa nada más se da como la primera idea esencial y es, hey, o sea, el solo hecho de tener que estar en un mundo ajeno al nuestro ya de por sí va a generar impactos psicológicos, va a generar traumas y va también obviamente a derivar en, digamos que episodios o, mejor dicho, en consecuencias sociales para esa comunidad, pues, que van a afectarlos a todos. Exactamente. Entonces, en este caso, el sheriff, el lobo, Big, actúa como sheriff. Soy ese JP. Actúa como el policía, ¿no? Actúa como el detective, el encargado de la seguridad de esta institución que se podría decir como el Fabletown, la ciudad Fábula, la ciudad Fábula, que pues una localidad, exacto, algo así en Bogotá. Exactamente. Y pues tienen como sus legislaciones, tienen sus representantes.
Y él es el encargado, pues, del tema de la seguridad, ¿no? El tema de la fuerza. Es el sheriff, literalmente es el sheriff. Y es muy curioso, ¿no? Porque él era el villano de dos cuentos diferentes, ¿no? Exactamente. Que era el sí. villano de los tres cerditos y el lobo y de Caperucita. Entonces él es el villano. O sea, se puede decir que es el único villano que sale en dos cuentos, ¿no? Que tiene como un crossover bien interesante. Y eso hace más irónico el hecho de que justo sea él quien esté encargado de la seguridad de las personas o de las fábulas de Fabletown. Exactamente. Sí, es como esa fuerza de coerción que de pronto está implícita en las historias, ¿verdad? Porque siempre, digamos que es mostrado con terror de cierta manera, ¿no? El lobo feroz siempre se ha mostrado como eso, ¿no? Como esa fuerza implacable de fuerza bruta y esa amenaza y ese terror a lo desconocido, a lo que no es propio de lo que es nuestro. Exacto, exacto. Y ahí viene como el juego de palabras, ¿no? Se llama Big B Wolf. Big B es como The Big Bad Wolf. Exactamente. Y así comienza, digamos que bueno, como que vamos a hacer spoilers, pero no tan fuertes. Digamos que son spoilers soft. Bueno, un poco más medio hard. Entre soft y hard, pues porque las necesitamos para para el desenvolvimiento del tema. Pero tampoco queremos privarlos de toda la experiencia. Igual, lo que les decía ahorita antes de comenzar, es un juego que ya lleva 10 años, weón. O sea, pues yo creo que la mayoría de gente lo ha jugado. O por lo menos sabe la historia. Pero... Exacto. Sí, igual lo fascinante del juego es, más allá del desenlace, es cómo cada persona se puede meter en la piel del lobo y tomar ciertas decisiones acorde pues a cada persona. Entonces eso le da una rejugabilidad y también le da una personalización a cada partida. Exacto, digamos que ahí es donde el spoiler se amortiza, se amortigua un poco, porque bueno, pues porque no todos son iguales. Y aunque hay cosas que sí son, digamos que universales. Por ejemplo, el primer dilema de Big P, que es como que, o sea, el juego comienza rápido. El juego, para meterlo usted en el guión, o sea, meterlo bien en forma en la historia y en la trama, comienza fuerte con el llamado auxilio de Toad, el señor sapo. Llega Bigby a lidiar con... Ahí empieza primero con el enemigo de toda la vida, ¿no? Que es el leñador, el que se supone que en el cuento de Caperucita Roja la salvó a ella y mató al lobo, bla, bla, bla. Que está agrediendo a una prostituta que el man contrató, que es quien detona toda la historia y al final va a generar todo este tipo de misterios. Que uno, o sea, uno escoge, ¿no? Es chistoso, ahí es donde uno como que empieza con el juego. Yo se lo juro que yo, cuando lo jugué la primera vez en la PS Vita hace como 8 años... Yo estuve a nada de decir, no, esta vaina qué, weón. Pero como que, sigamos, le di la oportunidad y ya esa misma noche me interesa. El otro día lo terminé. Porque yo sí, como que sentí esa... Yo empaticé con Fate, aparte que me gusta. Es una waifu bien dibujada. Bueno, tiene esas cositas que atrapan. Pero también hay una cosa que es la inmersión y cómo... Lo que usted decía de cómo se mete uno en la narrativa de la historia de manera rápida, ¿no? Porque el tema de que la acción empieza rapidísimo. Y de hecho, es ese clímax de la pelea que uno tiene en este encuentro. Porque, como usted decía, ¿no? Hay una disputa doméstica que digamos que es alertada por Toad, que el sapito. Sí. Uno pues llega al lugar, pues como el sheriff acude pues a la disputa, y luego es que se da cuenta de que, bueno, el de la disputa es el leñador, tiene que pues meter la mano, y ya hay un tema de acción donde uno tiene que interactuar con los comandos que le va tirando el juego, y se mete uno en la piel rapidísimo. Entonces es como que lo atrapa con ese tema de acción rapidísimo. Y ya uno queda enganchado para saber qué es lo que está pasando, porque pasa este tema del asesinato de la waifu de Fate, ¿es que se llama? Sí, aunque eso fue después, pero sí. Entonces ya es como que uno se engancha rapidísimo, y es como la magia que tiene Telltale Games, que justamente el nombre de la compañía, pues Telltale es contar historias, entonces es como que lo hacen de manera formidable. No, y digamos que antes de pasar a cuando muere otro elemento, bueno, ya vamos, digamos que recogiendo elementos. Lo del leñador me parece, digamos que sencillo, pero con clase.
Pero aquí ya después, bueno, Fate se despide, deja al sheriff medio preocupado, medio aturdido. Y aquí comienza una de esas frases que como que mueven la historia, ¿no? Que es cuando le dice, tú no eres tan malo como todos dicen. Y el man queda como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Sí, yo soy malo, soy el gran lobo malo. Y es donde usted dice, uy, soy ese. Uno en ese juego dice mil veces, soy ese. Sí, sí, tiene... Empatiza uno bastante con cada situación. Aparte que llegaría a las análisis de por qué, pero sí. Exacto. Así que en una presentación de manera impecable al principio, pues se mete uno ya en la dinámica de lo que está sucediendo, ¿no? Porque también existe este tema de ellos necesitan una sustancia, o hay ciertos personajes en la historia que tienen pues su forma de animales. Animal. Sí, pero antropomórfica, claramente. Entonces, claramente no pueden exponer. Colin, no. Colin es un cerdo. O sea, de pronto Toad, porque es un sapo en dos patas. Pero Colin sí es cerdo. Claro, pero ellos requieren de esta sustancia que les permite, como que de manera mágica. Los glamours. El glamour, exacto. Pues volver como una forma más. Que no llame la atención en el. Exacto. Porque obviamente están viviendo dentro de nuestra sociedad. Entonces, tienen que pasar desapercibidos. Una de las cosas que regula Bigby es justamente esto, como que todas las criaturas de los cuentos estén con el glamour, pues digamos que al día, para que no sucedan casos de que tengan que llamar a la policía porque están expuestos. Todo ese tema de... Sí, un sapo que habla, marica, ayúdeme. Exacto, exactamente. Entonces, ese tema de los glamours también ofrece algo interesante que digamos que es un motor psicológico para la trama, y es que está muy presente, ¿no? Por ejemplo, el tema... el glamour es como un móvil de la trama. Sí. Porque empezando por eso, empezando desde el comienzo, Toad no tiene, su hijo tampoco, porque son bastante costosos. A raíz de eso es que en el mercado negro se consiguen glamours, pues... Digamos que sirven, pero son medio, medio raros, ¿no? Claro. Y por eso muchas de las chicas de Fableton se vuelven... ¿Puedo decir putas? Bueno, prostitutas, para que YouTube... En un audio de dos horas, digo una vez putas y me lo censura todo. Pero bueno... también es por eso. Al final hay un conflicto de intereses muy chistoso con Bigby y Colin, porque bueno, más adelante llegamos a ese punto, pero sí, eso al final lo que nos dice es que es Fabletown, pero, o sea, Fabletown, digamos que todos los que venían siendo de más adelante de La Bella y la Bestia lo dicen, que se endeudaron porque estaban acostumbrados a vivir en la realeza, pues porque eran príncipes, princesas y demás, y ahora son clase media neoyorquina, o sea, clase incluso hasta media baja, porque no es que estén viviendo muy bien. Casi que todos que tienen ese paralelo de que están casi pobres. Creo que justamente ahí podemos ver cómo los vicios del capitalismo se colaron a esta sociedad y empiezan a ver todas estas problemáticas propias de la humanidad, ¿no? La corrupción, las drogas y la violencia y todo el tema de la esclavización también. Que va avanzando y que de una forma muy, digamos que, policíaca en cuanto a la narrativa, uno va descubriendo y va quitando pequeñas capas de todo lo que envolvía Fabletown. Efectivamente, ¿no? Y digamos que al final de cuentas ese es el mensaje, ¿no? Siempre es el mismo, como que, para estos bailas, estos densos, esto es algo que consume, es una... Es una vida urbana que se lo lleva usted por delante si no tiene la resiliencia suficiente ni la capacidad de adaptación. Exactamente. Le pasa hasta las fábulas. Entonces, volviendo con eso, ¿quién es Bigby? Ya bueno, salió, su trabajo es ese todo el tiempo. Digamos que ahí nos da a entender que es la cotidianidad del man, pero pues justo ese encuentro con Fade y digamos que eventos que sucedieron después cambiarían todo. Pero en general, eso es Bigby, como que el policía, el malo, ¿no? El que todos le tienen miedo o lo odian. Empatizó con la chica, el man vive solo en su apartamento, es un solitario, el clásico lobo solitario, Lone Wolf, como dice mi estado de WhatsApp. sí, de hecho, tiene bebe mucho de ese personaje, tal vez de los 80, de los 90, así, del One Stand Army, que es este personaje así de Hollywood que... vencía a todo el mundo, que era así bien macho, tenías estos estereotipos así bien a flor de piel. Entonces, como que lo que usted dice, ¿no? El departamento solo, como que la nevera sola. Con el marrano, ¿no? Vive con su amigo que
que pues digamos que ahí hay un trasfondo que no cuentan mucho, pero claramente que tiene que estar referenciado con el tema del cuento de los tres cerditos. Vive ahí porque les tumbó la casa, pero ¿dónde están? Exacto, los otros dos? Entonces, bueno, ahí no cuentan, pero parece que hubo una problemática fuerte. Y como que el man tiene esa culpa por dentro, y por eso es que el man permite que el otro cerdo se quede con él, ¿no? Como una especie de remordimiento ahí que él mantiene guardada. Exacto, exacto. Y al final igual son panas. El man es como el único amigo que tiene, el único que lo escucha. O sea, es bastante curioso. Pero ahí ya comienza el tema neurálgico y es la muerte de Fate. Se encuentra en la cabeza de Fate ahí en la entrada del apartamento, de la torre de apartamentos, mejor dicho. Y eso desencadena todo. Y ahí es cuando conocimos a la waifu definitiva, ¿no? Porque pues la primera waifu se nos muere, marica. No dura ni 15 minutos en juego y se nos muere, nos la matan. Uh-huh. Y llega Snow White, Blancanieves, que es una chica, pues Blancanieves. Es una chica muy rígida, muy recta, es la... Digamos que la segunda al mando en la policía y es la jefe de Bigby técnicamente. Bueno, sí, creo que es la jefe de Bigby. O sea, al final termina siendo jefe de Bigby después de que... Claro, porque se va, ella empieza como no sé secretaria. Si era como administrativa. Exacto, estaba como en la parte administrativa de Fabletown y era justamente secretaria de... Del viejito Crane. Ay, Cajut Crane, que un enfermo, pero bueno. Sí. Y ella comienza y desde el momento que se encuentra por primera vez, o que mejor dicho, aparece por primera vez Snow White, como que ya empieza uno a sentir la tensión y a ver que hay cierta vaina ahí sin desarrollar, como cierta química. Y ya desde ahí uno dice, uy, hostias, ya como que el juego ya empieza a jugar con uno. Es, me parece que es muy curioso, es como el Silent Hill Shattered Memories, que es un juego que tenemos que analizar algún día. El juego, claro, usted juega el juego, pero el juego también de alguna forma juega con usted porque... Depende de lo que usted haga, depende de las decisiones que tome usted, pues, o sea, la historia le va cambiando y las reacciones de los personajes, lo que por ende al final deriva en la interacción que tiene, pues, socialmente, digamos que en todos los subcírculos que hay de convivencia con toda la comunidad, todos tienen una reacción diferente. Me parece genial que el juego también hace que le mencione a usted, si usted toma determinada reacción, tal persona recordará esto. Si fue bueno, claro, pues lo recordará y la buena. Si fue malo, lo recordará y la mala. Entonces ahí es donde ya empezamos aquí con los paralelismos. Aquí le quiero preguntar, ¿de cuántas veces se jugó o se rescató el juego completo? No, un par de veces. ¿Recuerda exactamente qué tipos de decisiones tomó? O sea, porque por ejemplo, yo me lo rescaté dos veces. En una fui yo, o sea, en una respondí tal como me salía del nabo. Y en otra sí quise ser un lameloide para ver si al final Snow White estaría conmigo y me porté lo más huevón posible. No fui violento, no fui vengativo, no fui rencoroso y bueno, más adelante, no les hago el spoiler de si me funcionó o no. Más adelante les voy. Nos dirán pero... más adelante, así que quédense por favor para saber esa respuesta. Yo sí recuerdo bien porque es que eso es lo que tiene de interesante el juego, es que al usted personalizar el estilo de juego, o sea, sus decisiones basadas, y yo creo que es lo que hace la gente normalmente, basadas en lo que usted respondería en esa situación, se acuerda uno bastante de las decisiones que tomó. La primera vez que lo jugué, no lo jugué propiamente, lo jugué a través de otros youtubers, de manera pobre, porque no lo tenía. Entonces claramente vi cómo era el juego. Ya después, ya más reciente, ya tuve la oportunidad de jugarlo propiamente. Así que pues es una experiencia bastante chévere. Pero bueno, en cuanto a qué decisión quiere que contrastemos de pronto, a ver si tuvimos decisiones diferentes. Pues la historia nos, digamos que desde el principio, o sea, Snow White todo le irrita, todo le parece mal. O sea, hay momentos en el que uno se puede congraciar con ella y de hecho sí parece que eso alimenta cierta química. Porque yo la primera vez que lo hice, lo que le digo, fui yo completamente. Yo fui agresivo, por ejemplo, en la parte en el que Gren, pues que es uno de los vecinos, se cabrea con uno en el bar y le quiere cascar y todo. Yo sí le arranqué el brazo de una. Que hay dos opciones, o simplemente ya lo manda para la mierda y lo deja ahí sano, o le arranca el brazo. Yo dije, o sea, yo soy el sheriff, me tienen que respetar y les voy a enseñar crueldad a todos estos perros, y le arranqué el brazo.
Claro, yo en esa específicamente recuerdo que lo dejé al man porque ya es, para ponerlos en contexto, es una pelea de un bar. Uno está buscando ciertas pistas sobre justamente este asesinato. La muerte de Fate. Exacto. Entonces, pues la gente, pues como le tiene cierto odio y miedo a uno, más que nada porque no es respeto, sino es miedo. Entonces eso ya tira al tema del irrespeto hacia uno. Entonces Bigby pues es una persona muy caliente, entonces siempre está envuelto en pleitos y en problemas físicos, pero pues ya le había dado una tunda fuerte al man, entonces como que vino pues ya quitarle el brazo ya creo que es demasiado. No, yo sí se lo arranqué para que aprendan, la gente solo aprende con el ejemplo. Así que sí, yo creo que sí teníamos decisiones diferentes. Después ya no se lo arranqué en mi versión la Meloide, que fue la que de hecho jugué hace poco. O sea, la que yo le hablo de que se lo arranqué y fui lo más piro fue cuando lo jugué la versión la Meloide fue hace poco, entonces. La versión la Meloide fue hace un mes y medio, weón. O sea que te has vuelto un la Meloide. No, yo no soy la Meloide. Lo que pasa es que quería hacerla ver si de pronto cambiaba y okay, okay, al final se quedaba con uno, pero paila, no, ya estaba piro. Pero bueno. Spoiler, ya lo spoileó. Spoiler, no. Spoiler, no. Sigamos con elementos interesantes. Por ejemplo, siguiendo con la historia, bueno, uno va avanzando y lo que le digo, aquí no se puede decir, a mí me pasó esto y esto, porque tendría que rememorar las dos veces que lo jugué con, claramente, al ser decisiones distintas las que uno toma, la historia, por lo menos, no el final, pero sí el camino cambia mucho. Entonces vamos a poner a decir, pasó esto y esto y esto. Pero a grandes rasgos, uno mientras seguía investigando la muerte de Fate, iba encontrando otras cosas y como que ya todo... O sea, lo de la muerte de la nena al final fue lo de menos, porque uno iba e iba encontrando vainas más torcidas, más densas. Sí, es como esas capas de corrupción que uno empieza a ver. Entonces todo el tema del glamour, de cómo existía como un mercado negro que vendía un glamour... digamos que con desperfectos o que no estaba autorizado por digamos que Fabletown como tal. Todo el tema también de la prostitución que había de ciertas, ¿cómo decirlo? ¿Hadas? No. Bueno, sí, ciertos personajes femeninos que recurrían también a todos estos temas. Y también el malo del paseo que es muy, digamos que... Lo desenmascara uno hasta casi al final, ¿no? El Crooked Man, que es un villano chévere. Sí, uno al principio es como, parce, pero este man, o sea, ¿quién está detrás de toda esta vaina? Porque uno se mete en este papel y empieza uno, pero a ver, si este fue, entonces, ¿quién fue el malo? ¿Será que fue este el malo o fue el otro el malo? Yo primero llegué a pensar, claro, cuando pasó lo de Crane. Cuando uno lo pilla que el man está todo obsesionado con Snow White y que con pues digamos esta nena la prostituta una troll Molly, uh-huh, creo que es, pues claro, el man como que le paga para que la nena use un glamour de Snow White y pues el man obviamente se la come pero la hace como que dramatizar el cuento de Blancanieves y, o sea, eso es un video reserdo. Sí, y al final claro, la encuentran muerta. No, mentiras, primero se encuentra la cabeza de Snow y uno dice, ay, se murió Snow, no puede ser, se muere primero Fer, ay, ese es súper manipulable. Eso me parece, ¿qué? Que es medio sucio de parte de la narrativa del juego, porque justamente lo hacen a uno, pues uno tiene una interacción muy positiva con Snow White. No, mentiras, es tensa, siempre está tensa, pero genera ese deseo de estar bien. Sí, hay una química, existe un vínculo que uno no sabe para dónde va, pero la vieja lo mira a uno la mira a ella. Entonces como que independientemente de las decisiones, la narrativa está dada para que uno tenga cierta, digamos que afinidad con Snow. Y lo que sucede es que este glamour funciona como si fuera una especie de poción multijugos en el mundo de Harry Potter. Y toma la forma de esta troll, que usted dice, ¿cómo se llama la troll? Se me olvidó el nombre. Molly toma la forma de Snow White para cumplir con estos deseos de Crane, que es un loco, viejito así todo perverso, sí, y enfermo. Pero el man, o sea, yo ahí dije, fue este man, pero entonces claro. Claro. O sea, antes de llegar a eso, pues uno encuentra la cabeza de Snow White, como que todo el mundo pierde el control y uno se nota, digamos que Bigby ahí se pone, se altera más, anda como más alterado, ta, ta, ta.
Y ahí empieza como de los... O sea, francamente uno como jugador dice, uy, marica, o sea, me tocó las fibras, qué fuerte. La primera vez que uno lo juega, pues es más duro, ¿no? Ya después, la segunda vez que yo lo jugué hace poco, pues yo sabía que Snow White no moría de verdad. Y cuando ya volvía como que, uy, qué alivio. Entonces ahí lo primero que sí. le aparece es cuatro respuestas para decir, como que, ah, ¿qué fue lo que pasó? O quedarse callado. O una que es como la más sensible de me alegra mucho que, no, que estés bien y la sí, otra ya ni me acuerdo. Claro. Pero yo recuerdo sí. que en ambos casos yo puse la misma porque pese a que la primera fui más yo y fui más tosco y más agresivo y demás, lo que eran momentos así como emotivos, yo sí dejaba sí. ver mi lado blando, que al final, por eso yo digo, soy ese. Me empatizamos bastante. Y por eso las respuestas claro, uno las da así con base a lo que es uno. Exacto, exactamente, sí. Y ya, entonces ahí volvemos al tema. Yo juraba que era Crane el malo, pero bueno, resultó pues, no, también todos, ser como una marioneta. Aparte que la narrativa del juego también lo hace ver súper culpable porque el sujeto, pues después de que uno encuentra estas pistas que llevan a la culpabilidad o ciertas pruebas que lo culpan al man, el man empieza a huir, entonces uno tiene que ir a perseguirlo. Entonces claro, pues es nada más que un chivo expiatorio de todo lo que sucede tras bambalinas. Y el man al estar como en la parte del ministerio de Fabletown, pues tenía como esos atributos, esos poderes ahí, como pasa, como nos pasa sí, en la política. O sea, es que es un espejo tan bueno, no es ninguna fábula, es la realidad aplicada. Exacto, creo que ahí está la dicotomía interesante, ¿no? De cómo un cuento puede llegar a ser tan real. Y de la ficción, tener las mismas... O sea, la realidad supera la ficción muchas veces. Exactamente. Así que bueno. Y digamos que bueno, ahí continuando el tema de... Pues, ya desde ahí como que uno empieza a entender más cosas y que no es solamente el tema de Crane, que no es solamente la muerte de Fate, que no es únicamente la aparente muerte de Snow. Hay vainas más profundas y ahí ya empiezan a, digamos que en la búsqueda de pistas, a enredarse las historias, bueno. Se empiezan como... Sí, se entrelazan todas los personajes también porque... vemos a Fabletown al principio como de pronto una comunidad más establecida, pero al final es un pequeño pueblito con gente que digamos que uno se topa todo el tiempo, ¿no? Porque pues el tema de las chicas que trabajan en el prostíbulo, de la troll que también tiene una hermana, uno se las topa constantemente esos personajes. También creo que es un acierto de la forma de contar la historia, ¿no? Porque pues podrían haber presentado de pronto un mundo mucho más complejo, pero digamos que al tener esos personajes como tan cerrados, como tan frecuentemente uno se los topa, se hace uno familiar con ellos y es mucho más sencillo entender las dinámicas, porque lo que usted dice, el tema de cómo uno se sumerge, se sumerge en el papel de lo que uno está sintiendo con las diferentes situaciones es importante para que a uno le quede gustando tanto el juego como a nosotros. Y digamos que aparte, como todas las historias al final van al mismo lugar, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Ahí uno también decide si quiere o no quiere ayudarle a los demás, si le importa o no claro. le importa a los demás. Si usted es como el policía y yo soy egoísta y no, yo tengo que resolver el caso, o ah, venga, marica, ayudémosle a este huevón en el camino, ayudémosle a este. Y ahí empiezan a haber juxtaposiciones de todos los caminos que uno escoja, de las decisiones que uno tome. Por ejemplo, recuerdo perfectamente el tema de la bruja Humpty Greenleaf. Que Snow White estaba re enojada porque ella fue la que le dio el glamour pirata de ella a Molly para que lo usara con Crane y le iba a quemar un árbol. Y ahí uno como que dice, bueno, yo escogí eso, hey, no, todavía no le quemo el árbol a la vieja. Y miramos, hay opciones. Y al final, cuando uno va con el Crooked Man, eso sí no lo mata antes, ¿no? La cucha se acuerda y como que, hey, Bigby me ayudó, weón. Lo mismo cuando pasa con la Bella y la Bestia, que usted los ayuda, ellos lo recuerdan al final. Todos esos elementos me parece que convergen de una forma muy interesante y le dan la forma a la historia y le dan como esa esencia que tiene, pues digamos, la capacidad de envolver a la gente en el argumento de la historia. Sí, es que mire que lo que usted dice es un acierto muy teso porque todos los caminos llevan a Roma, es decir, el inicio y el final no lo sabemos, como la vida misma, nacemos y nos morimos, es algo que es...
está plasmado en la vida de cualquier persona, pero lo que cambia es con quién recorremos la vida, con cómo lo recorremos también. Y justamente el juego es el reflejo de eso, porque todas esas interacciones que uno hace lo sumergen a uno en la piel de lo que uno está sintiendo, y es lo que hace diferente la partida. Porque más allá de que, bueno, al principio mencionábamos todo este tema de que las decisiones que uno toma afectan la trama del juego, vemos que al final del día no es como tan así como dice el texto. En realidad hay unas interacciones que cambian y que le permiten a uno sentir de manera diferente el camino por el que uno está transitando. Y el final sí es, digamos que convergen las historias, convergen las decisiones que uno tomó, tan diversas, sea usted malo, sea usted bueno o neutral. Digamos que el final sí tiene los matices muy similares. Sí, digamos que, bueno, todo al final es como un juego interesante de su personalidad, ¿no? Su personalidad es la que está, sí, que sí, está ahí, sí, moviéndose. Sí. Es un perfil psicológico hecho videojuego. O sea, bueno, digamos que aparte de todas las decisiones que usted enfrenta, también me parece genial que no es solamente su personalidad la que se está develando, sino la de los personajes. Por ejemplo, ya ahí es donde empiezan a aparecer, como así como usted quiere empatizar con Snow White, con Fate. Y ustedes, hay personajes también que le generan como odio, ¿no? Y por ejemplo, se llama Georgie, el proxeneta, me caía re mal. Ah, sí. Pero es que también se hacía odiar. Porque claro, mire que ahora que usted menciona, también Georgie, es importante la relación. Más allá de cómo somos y qué decisiones tomamos, es cómo nos ven los demás. Cómo nos relacionamos con los demás. Porque justamente a mí me pasó, ¿sabe con cuál personaje? Con el cazador, con el leñador. Que al final del día como que hice las paces con el man, porque independientemente, sí, 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 pues de que al principio uno tiene como ese conflicto, porque es el primer personaje con el que uno se topa y se pelea físicamente y sea uno en la jeta durísimo con el man. Después existe una especie de reconciliación o que el juego le da a uno la oportunidad de hacerlo. Y es como que me pareció muy, muy acertado ese tema de, digamos que, lidiar con nuestros pasados, con nuestros conflictos, sí, y poderlos superar de manera es un buen símbolo, correcta. Sí, me pareció muy tesa, por eso me acuerda mucho eso que usted dice de cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con los demás personajes. Es importantísimo también, porque más allá de las decisiones que tomemos, es lo que ellos piensan de nosotros, nos hace saber quiénes somos nosotros también. Exacto, digamos que justo con el tema del leñador, de Woodsman, sí, o sea, creo que es un buen símbolo, porque es como uno decirle, ay, marica, o sea, es el némesis de toda la vida de Bigby. Pues sí, bueno, o sea, como que al final todo bien, ya la buena, entonces pues es como un mensaje de perdón y olvido, ¿no? Sí, así es. A mí el final del leñador me cayó bien, güey. No sé, yo sí, no quería, de hecho el man me daba cagada, el man era como muy melancólico y todo, pues porque el man, sí, también quería una superioridad. Tenía su alcoholismo al... Sí, exacto. Yo, sí, es una cierta... soy yo. Soy ese también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la cuestión es que, bueno, después de tantas... Para no soltar esos detalles que son los que hacen muy llamativo el juego y que la gente de pronto se anime a rejugarlo o a volverlo a jugar o a jugarlo por primera vez. No, jugado, marica, es un buen momento porque el, sí, otro año sale el 2. Aparte que escuchar este podcast les dará ganas, seguramente. Exacto. Hay un pedazo, digamos, que me parece fundamental en toda esta trama, ¿no?, de detective que uno está. Porque también está, se vuelve Snow White parte como del equipo de cierta manera y va a investigar con uno, o ella investiga por un lado mientras uno investiga por el otro lado. Y es el tema cuando uno ya se confronta con Crane después de la búsqueda de las pistas, ya después de ver que el man es un enfermito y toda esta vuelta. Y cuando Bigby tiene que recurrir a la violencia por el tema de que ya empezamos a ver quién es el que está tirando las cuerdas de Fabletown, quién es el que está en realidad detrás de toda la situación. No lo vemos explícitamente, pero ya vemos como un primer vistazo del posible protagonista, ¿no? El antagonista en realidad de la historia.
Crane, o sea, Crane nos da indicios iniciales del Crooked Man, el hombre torcido, como se diría literalmente en la traducción. Uh-huh. Y después empezamos a ver cómo casi que cada personaje de Fableton tiene una relación con él. Bella y la Bestia tienen problemas de dinero y le piden plata al man prestada. Entonces, como que les da un trabajo ahí todo raro, todo medio videoso. La niña tiene que trabajar en un motel, que es donde encuentran el cuerpo de la troll. Bueno, no el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo encuentran por ahí tirado, pero es donde estuvo la nena con el man. La escena del crimen. Sí, eso. Claro, la escena del crimen. Pero acuérdese que después de que uno hace esta búsqueda de Crane, pasa esta vuelta de que lo atacan a uno. Los Dundle, porque los gemelos todos maricas, que por cierto gemelos, yo maté a uno cuando no fui en la Meloide, lo maté frente a Snow White. No, mire que yo en las dos lo maté, porque es que... Creo que la situación fue lo que me llevó a decir, no, pues como a mierda, o sea, los manes lo acribillan a uno a escopetazos, literalmente, en un callejón donde uno pues está, aunque digamos eso no que hace está, daño. Sino... es por culpa de Bloody Mary que le dispara con plata, y sí, bueno, sí, ya son elementos así de la, ¿cómo se dice? Como del mito del hombre lobo, sí. y bueno... Pues yo siento que, o sea, estando en el papel o en la situación, claramente uno está en un estado pues de violencia y de adrenalina pura, y yo creo que yo dije, no, pues también yo le arranco el brazo, qué putas. No, yo o sea, me acudieron a... Sí, pero es que lo cogen a uno a escopetazo, entonces claramente que es defensa propia. Y que cambiar la decisión no sirve de mucho, porque en la original yo lo maté así a lo cerdo, y Snow como que quedó, esto es un monstruo. Pero qué, o sea, después yo peleando contra, o sea, en la versión la Meloide, o sea, la de hace poquito, le perdoné la vida, no lo maté, y aún así Snow como que quedó asustada, dijo, este piro es un monstruo, entonces ya no. Sí, porque en el fondo justamente saca uno esa bestia por dentro, ese animal que tenemos todos, y pues obviamente que asusta a cualquier persona, sí, nada más lidiar con el animal que uno tiene por dentro. En las, digamos que conversaciones internas que uno tiene, ya es abrumador. Pues sí. La demás gente también lo ve de esa misma forma, ¿no? Como una especie de amenaza. Entonces, creo que ese es que punto uno no es se bien... atreve a ser sincero ni a mostrarse como es. Que al final, por mucha sinceridad que uno quiera tener con la intención de verdad, o sea, quiero amigos. No, pues yo creo que ese es otro tema de otro podcast. Sí, las relaciones, pero bueno. Paréntesis, el experimento de Orozco sociable fracasó, ya lo digo acá. Después vamos a ver por qué fracasó, pero bueno. En otros análisis sabrán, pero bueno. Sí, porque es que, mire que de cierta manera nosotros aquí dejamos en el infinito parte de lo que somos, entonces... Somos como una especie de cognición ahí digital que está danzando entre los unos y los ceros de la internet. Está sugiriendo que todo es una simulación provocada por nuestros propios criterios, que al final de cuentas nos hacen tan únicos como los universos que inventamos. Exactamente, pues, mi quizás, querido. ¿Por qué no? Pero exactamente. Bueno, partiendo de que yo soy Big Big Wolf, mentira. Volviendo entonces al tema. Sí, o sea, entonces... como que al final, bueno, sí, pasan esas cosas, uno termina dando con el Crooked Man, My Violencia, Georgie muere, yo en la primera vez lo maté, yo dije, aunque matarlo creo que es la decisión más, como menos bueno, egoísta, sí, porque bueno, ya le acabamos con el sufrimiento, pero en la última que fui en la Meloide sí lo dejé morirse ahí, pues porque al final, yo me acuerdo que en la primera cuando uno lo mata, el hombre torcido, el Crooked Man, como manipula al final a la audiencia de forma tan brutal, termina echándole en cara como que, ah, usted mató a George. Y así uno diga, no, pues que el man me lo pidió, sino como que hubiera sido una muerte más paila. Nada, como que el man manipula la situación y a usted lo juzgan por eso. Claro. Sí, digamos que esa es otra parte bien, bien importante, que es cuando uno ya descubre pues todo el tema de la carnicería, que existe una... un mercado negro, digamos que ya controlado por el Crooked Man, y el man es el que se encarga de hacer este falso glamour o este glamour adulterado o ilegal. Uh-huh. Y utiliza a las prostitutas para hacerlo como esclavos.
Sí, ahí es donde nos saltamos, pero entra en escena la querida Nerissa. Es buena waifu también, es bien bonita. Pero Nerissa es la sirenita, ¿no? Que es cuando usted llega donde Georgia está bailando ahí, ta, ta, ta. Sí, sí, sí. No, y que justamente incómoda porque no es un glamour. Ella se mandó a cortar la aleta y se puso piernas. Más cerdo todavía. Sí, sí, sí. Aunque no sé si ha visto que hay muchas teorías alrededor de Nerissa y Fate. Que Nerissa es Fate. Y bueno, y mierda es así. Sí, sí, sí. Es una locura porque, pues, sí, hay muchas cosas que uno lo dejan a uno como, uy, tiene sentido. Pero bueno, no creo que es el tema de anduar en esas sí, cosas. No, porque es mucho. Nos desviamos. La cuestión es que cuando uno va y enfrenta al Crooked Man, pues el man está con su séquito de seguidores, que son personajes que ya nos hemos encontrado porque justamente eran personas como que sospechosas, que estaban siempre como en situaciones sospechosas, ¿no? Extra, los hermanos. Paréntesis, aquí hay que hacer una mención y es Tim, el pequeño Tim. Es un personaje que aparece de la nada, aparece una vez y ya una escena, que es el mancito cojo, ¿no? Cuando uno llega, sí, que en teoría el Crooked Man lo estaba esperando, llega Bigby como que... Me parece que dice mucho, o sea, aparte, pese a que sea una aparición tan breve, tan efímera, me parece que dice mucho porque, al final de cuentas, Tim lo que hace es como que ser esa herramienta que disfraza al Crooked Man como alguien noble, como alguien altruista, que es como el man se vende, ¿no? Como yo simplemente ayudo a las personas de Fabletown. Porque pues dijo, ¿quién más le daría trabajo a un discapacitado como este man? Pues solamente yo, porque soy un crack. Y así es que es yo por eso le ayudé político a los demás. Sí, marica, eso es lo que yo quería decir. Es el tipo político que se disfraza del bueno y de lo que usted dice, del altruista y de el lobo con caridad. Piel de oveja. Eso es tal cual el lobo con piel de oveja. Y Tim como que dice, el man, digamos que se desvive en respeto al Crooked Man, porque el man le dio el trabajo siendo un cojo miserable. Y uno pues, cagada con el Tim. Pues ni modo. Sí, el pobre Tim. La cuestión es que, bueno, después de enfrentar ahí, digamos que en el séquito del poder del Crooked Man, pues uno tiene el enfrentamiento y dependiendo de las cosas que uno decía, pues uno tiene... Sí, pillado que uno tenía unas decisiones así como duales, ¿no? De ir a un lado primero y luego ir a otro. De que eso al final este cambia mucho el camino de la historia. Al final no lo cambia, pero sí el transcurso. Sí, porque de todas maneras, si usted va a A primero, después va a ir a B, o termina usted en B, luego va A. Entonces, como que, si bien hay una especie de decisión, es como que no del todo así cierta. Aquí quiero mencionarlo, y es una crítica personal. Me parece excelente. Bueno, al final, bien y mal. Claro, hay muchos caminos y eso hace que la historia sea diferente. El final sí va a ser igual, haga lo que usted haga. Y por eso no lo vamos a decir, eso sí, digamos que por encimita. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que al final sus decisiones pesan o no tanto? Pues porque lo único que hacen es ayudarlo a que tenga un camino entretenido y demás, pero sea como sea, va a pasar lo mismo. Cosa sí, 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 que si no tienen esas novelas visuales de anime, porque yo sé que esas vainas tienen como 7 finales diferentes, entonces uno dice, fue pucha, casi tengo aparte de caminar por un puente distinto, puedo llegar a un lugar diferente. Espero que en el 2 tengan algo así. Sí, yo creo que, o sea, la forma tan llamativa en que contaron la historia es muy acertada. Yo sí creo que había una limitación técnica en... Porque claro, lo que uno querría es que cada decisión lleve a cosas totalmente diferentes. Correcto. Siento que es bien complejo lidiar con esas situaciones. Y creo que hay otros juegos con esas premisas también que son bien diferentes, finales y las narrativas son diferentes. Creo que hay uno que se llama Deus Ex Ex Machina. Sí, creo que ese también funciona en ese mismo estilo, así como de que hay muchos finales y que las decisiones sí afectan y lo demás. Pero bueno, eso sería bueno para la segunda parte. Se entiende que es bien complejo, ¿no? Porque me hizo acordar, yo no sé si usted alguna vez jugó Heavy Rain o escuchó de Heavy Rain. No. Es un juego muy similar, es un juego muy similar. El único juego también de ese estilo que yo he jugado es este, la verdad. Ok, bueno, es que sí, yo creo que en esa época como que hubo bastante este estilo de juegos. Porque de hecho el de Walking Dead también
era así. Y todos los de Telltale Games en esa época fueron así. Ya después se sumaron otras licencias. Pero es complicado. Yo creo que era bien complicado. Como que dentro de un estudio pequeño. Porque Telltale Games no es un estudio muy grande. Así no es no hace juegos triple A. Y lo llamativo del videojuego es justamente lo independiente que es, de cierta manera. ¿Sí? Sus dinámicas son bien sencillas. A veces son un poquito no tan acertadas en cuanto al tema del click and run. Y las partes así como de acción. Pero yo creo que lo fuerte es la narrativa. Sí, no, es que, o sea, de hecho, el juego, por eso desde el principio como que quise hacer ese énfasis en que no es como los juegos que uno espera. Si uno es jugador netamente de gráficas, no le va a gustar. O sea, además es un juego del 2013, un motor gráfico no tan potente, 2013. sí. Y es planteado tal cual como lo querían, como un cómic, porque es basado en un cómic, marica. Uh-huh. No es el juego así como de muchas, o sea, si tiene saltos trepidantes que en la historia lo emocionan a usted, pero no es que usted coja el mando y tenga que correr y oprimir mil botones a la vez. Claro. Hay interacciones que, por cierto, me parecen interesantes, ¿no? Que esas no las tienen las novelas visuales y creo que es donde radica la diferencia. Que a veces usted sí tiene interacciones un poco más, digamos que directas, aparte de los diálogos y las decisiones, que es cuando, no sé, tiene que oprimir R para moverse, o si le están dando traques, oprimir B para protegerse, o si usted es el que está dando traques, pues oprimir A. Son leves, de hecho, usted dice, marica, pero eso no es como que nada. Pero sí, son esos quick time events que existen. Hace que la experiencia es un poquito más inmersiva. Pues es que creo que es como la evolución de cierta forma de una literatura, ¿no? Es una narrativa un poquito más interactiva. Sí. Y es un acierto en ese aspecto, por lo menos para la gente que le gusta el tema de la literatura, el tema de las narrativas y cómo se cuentan las historias, creo que le va a gustar bastante. O es muy llamativo para esa gente. Entonces, yo, invitados escritor, justamente a... Me gustaría saber de programación de videojuegos para hacer algo así para mis relatos. ¡Claro! Sería una... Pues es que... sí, es la evolución de alguien que quiere contar una historia y quiere que la gente se empape y se diga, bueno, me va a meter en el papel. O sea, es que qué mejor forma de hacerlo que de esa manera. Entonces, ajá, creo que está muy, muy, muy buena la forma en que... La fórmula y la historia, ¿no? Y cómo cuentan... Exacto. Cómo cuentan toda la trama. Y yo creo que para cerrar, ahí pasemos por encimita al final. Por ejemplo, Bloody Mary me pareció uno de los personajes... No sé, güey, como que tenía tanto potencial y no lo supieron aprovechar porque al principio yo dije, wow, la clásica psicópata, así estilo Joker, uno dice, ey, qué bien, severo. Pero ya después, mientras la trama avanzaba, como que, ¿qué motivaciones tenía la nena? O sea, no todos los villanos que aparecieron, no todos los secuaces del Crooked Man tenían motivaciones así bien profundas o algo, pero porque al final eran personajes más o menos planos. Bloody Mary era diferente, ¿no? Como que uno decía, uy, se acaba de ver algo más. Y al final la pelea se sentía, es bacana, porque es cuando uno se vuelve... Se sentía la amenaza. Sí, claro. A mí me daba miedo. Yo decía, uy, esta vieja, ¿qué? Pero también, dije, debe haber una... Sería interesante explorar la Rule 34 de Bloody... Eso es para otro lado. Pero no, en el fondo cuando aparecía yo, uy, weón, o sea, cerdo. Y la pelea contra la nena, de hecho, no fue tan fácil. Y es cuando usted se vuelve ese lobo gigante. Pero antes de eso, como que cuando lo atacaban varios Bloody Marys, oprimir los botones, o sea, para algo tan sencillo, la verdad no fue tan simple. Sí, sí, sí. Ya, como que ya se vuelve el lobo gigante, la mata y todo, pasó mierda. Ya, ahí quedó el tema. Y ya es donde entra pues, ya el tema del Crooked Man. Y ya, el Crooked Man, sí, ya es cuando, si usted no lo mata y lo lleva al pueblo, ahí es un tema psicológico. Ahí sabe responder bien. Sí, es el tema de esas decisiones en esos momentos álgidos. Pero como hemos venido diciendo, o sea, como que cada persona va a tener ciertas respuestas. Si bien, digamos que uno puede encasillar de una manera así como que generalizada, ¿no? El ser bueno y el ser malo, ¿no? La respuesta positiva y negativa moralmente, pues
es un poquito más complejo que eso, pero pues va, digamos que son capas de personalidad diferentes. Entonces, de todas maneras, es una forma de contar una historia, lo que usted decía, siendo escritor, creo que imagínese uno poder tener la ese privilegio de generar obras con esa calidad y con ese estilo tan, tan único, porque creo que es lo que tiene también, es muy única. No, absolutamente, yo creo que yo ese juego, aparte te quiero agradecer, porque me ayudó a aprender bastante inglés. Yo lo tenía primero en la PSP, en la PS Vita, solo en inglés, uh-huh, sin subtítulos. De hecho, yo no lo he visto nunca en español, sino en algunos videos de los youtubers, porque cuando lo jugué hace poco en Steam también está solo en inglés. Entonces nunca lo he visto en español, ¿sabes? No, aprendía, no, sí. me gustaban las voces de los personajes, el guión, creo que es un buen trabajo de guión. Terminando con la historia y finalizando también con un par de datos técnicos, genial, el final me parece bueno. En medio de todo es bueno porque por medio de respuestas y preguntas el personaje Crookedman trata de manipular a la gente en contra suya y en contra de Snow, o sea, como que en contra de la autoridad, mostrándose como el Mesías. Pero uno ahí respondiendo como que lo puede solventar y ya usted decide si... hay tres finales después de que usted entregue el Crookedman distintos para él. Dos son de gente agresiva y uno es de la Meloide. La primera yo escogí uno agresivo y la segunda, pues como ya les dije, escogí el de la Meloide, que es mandarlo a la cárcel. Como si ya, como si eso bastara para que pagara todo lo que hizo. Cosa que no es así. Una crítica al sistema penitenciario moderno, pero eso es otro tema. Sí, sí. Entonces como que es interesante, ¿no? Al final el juego es una experiencia muy, muy... Digamos que merece la pena ser vivida esa experiencia de inicio a fin. Considero que si estamos hablando aquí como de GOTIS, yo le doy un 10. También tienes 9.3 de 10. Un juego muy bien reputado. No, pues es yo creo que me lo esperaba al... Yo jugué, como ya les dije al principio, The Walking Dead, que también es un juegazo. Tiene la misma narrativa, es decir, se cuenta la historia de la misma forma, ¿no? En cuanto a las decisiones, en cuanto a el gameplay, pero pues tiene otro contexto bien diferente. En este caso, pues el contexto es muy llamativo, como ya hemos mencionado. Es como esos paralelismos que existen en una sociedad de una ilusión, ¿no? Un cuento de hadas justamente, y digamos que transponerlo en la vida real y ver cómo ver cómo la vida real es tan tan oscura, tan complicada, que lleva a estos personajes pues a tomar decisiones cuestionables. Y es uno el protagonista de desenmarañar todas esas decisiones. Entonces, creo que es una crítica dura al sistema, por eso es que gusta tanto. Absolutamente. propio de este canal, por supuesto. Mi conclusión también es justo muy similar, y es que más allá de ser un producto excelentemente diseñado a nivel de historia, de ficción, de jugabilidad, da buenos mensajes, pero es que... La crítica social no es tan intensa. Yo la veo... O sea, yo veo que el mensaje más potente del juego es un mensaje más psicológico. Su interacción con la gente, su interacción con usted mismo. La forma en que se ve el mundo a raíz de las experiencias del pasado. Justo como un tweet que puse hoy, que lo escuché en algún lado. Quiero decir que no es una frase que yo haya escrito. Pero tampoco puedo citar autor porque no me acuerdo dónde lo escuché. Que dice que el pasado puede ser observado, pero no puede ser cambiado. En cambio, el futuro puede ser cambiado, mas no puede ser observado, no lo puedes ver. Okay. De alguna forma, el juego yo creo que nos lleva a eso, en el sentido de que la historia es de redención, ¿no? Como que, ay, sí, pues yo soy el gran lobo malo, pero ya dos nenas, que según las hipótesis son la misma, pero vámonos con lo del juego nomás, me dijeron, hey, no eres tan malo como todo el mundo dice. Entonces, como que, ay, ¿qué pasó? O sea, soy de verdad el performance que he hecho de mí. ¿Soy lo que la gente ha hecho de mí? ¿O qué soy yo al final de cuentas? ¿Cómo tenemos que trascender la persona después de la interacción? No, maravilloso eso que dice, porque justamente me quedo en conclusión en que somos nuestras decisiones. Al final del día nosotros podemos decir muchas cosas, expresar muchas cosas, pero lo que decidimos y lo que hacemos es el reflejo de lo que somos. Y creo que
es ese mensaje de lo que nosotros decimos en el juego es lo que va a hacer Bigby y va a repercutir, de una forma, u otra en las personas. Y al final del día eso es lo que nos va a quedar. Entonces me parece muy, muy teso cómo se cuenta el poder que tiene esa forma de contar la historia de esa manera. Sí, no estoy totalmente, digamos que de acuerdo con eso. Me parece muy buena la experiencia que uno tiene, como ya les digo, con el juego. Y ya ansioso esperando al 2. Mensaje, bueno, más que mensaje, tema que obviamos. El playlist es una gonorrea, o sea, es lo mejor que puede haber para acompañar las historias. Ese playlist está muy bien hecho. ¿Cuál playlist que estoy diciendo? El soundtrack. El soundtrack. el soundtrack del inicio. Que todo, de hecho tiene. Todo, tiene una forma muy, muy, muy bonita de engancharlo. Porque tiene esos. Tiene eso de cinematografía en esos cliffhangers, en esos silencios que se presta para pasar a la música, y está muy, muy chévere como lo hace. Aparte que también creo que no lo mencionamos y lo digo rápidamente, la historia se cuenta en 5 capítulos y pues cada capítulo funciona como si fuera una serie, ¿no? Entonces uh-huh. como que tiene su introducción, tiene como que al final, el final justamente con los créditos propios de cada temporada, entonces como que tiene eso de muy Netflix, ¿no? Si se quiere decir, ¿no? Como que primer capítulo, ok, lo voy viendo. Entonces, en vez de estar uno estar acostado viendo una serie, pues está interactuando y está decidiendo lo que dice el personaje de Bigby. Entonces, creo que es muy chévere la invitación, pues, para que la gente que no lo conozca, que lo haga. No nos están pagando, pero es una muy buena recomendación. Sí, no, es un juego muy teso. La verdad. Y si lo, créanme que cuando lo jueguen van a estar así como nosotros, desesperados porque salga, porque eso sí, el 2 lo llevan aplazando mucho tiempo, un tiempo que dijeron no, cancelado, y todo el mundo como que no puede ser. Luego, pues no, imagínense sí, que hasta ahorita, hasta el próximo año va a salir. Entonces, aquí, como que aquí les dejo abajo el link del tráiler, está muy bueno, la verdad, pinta muy bien, una mejora gráfica, sé que hicieron un upgrade al motor gráfico, está muy bien, la verdad, pinta muy bien, es un juego que va a estar una gonorrea. Vamos a ver, el otro año estará por acá para hacerle su análisis. Ese sí hacemos el análisis casi que a la semana de terminarlo, ¿no? No, 90 años después. Aparte que creo que va a ser lanzado justamente en forma de capítulos, entonces vamos a estar después de cada capítulo pues tratando de explicar las situaciones, lo que sucedió, lo que usted dice, se pinta bastante bien, así que pues vamos a darle. Y si de pronto ustedes tienen otras recomendaciones de videojuegos que quieren que expongamos acá, pues déjenlo ahí en los comentarios, que siempre ayudan bastante los likes, compartirlo con gente de pronto que usted, esto está chido para que lo escuche mi compañero, ahí compártanlo, que siempre nos ayudan bastante. De una, exacto. Y bueno, disfrútenlo, disfruten el capítulo, disfruten el juego si deciden entrar en él, y ya. Yo creo que nos estaremos viendo de vuelta. Sí, pronto. No les va a decir, ahí vamos a ser constantes, porque la verdad cuesta siendo un adulto, pero ahí. Sí, ya deje decir esa chimpada. Eso omítalo, simplemente omítalo, tiremos los episodios y ya. Van a salir. Vamos a seguir, listo. Y si no escuchas acá estaremos. Si no escuchas atentos. Este episodio, eres un lameloide. Eso sí. Goodbye. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.